¿Quién eres? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No tengas miedo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y el clamor de los hijos de Israel llegó hasta mí. Sé que están sufriendo y siendo oprimidos. Por eso bajé para librarlos del yugo de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y amplia, tierra donde emana la leche y la miel. Llegó el momento de volver, Moisés. Yo te enviaré con el faraón para sacar a mi pueblo de Egipto. Creo que el futuro también me hará justicia a través de los siglos, reconociendo mi reinado como el más importante de toda la historia de Egipto. Y eso, tanto en lo que respecta a los hechos militares, como al desarrollo esplendoroso de todo el reino. ¿Cree que la respuesta al clamor vaya a tardar? El tiempo de Dios es diferente al nuestro, Inés. Pero los planes del Señor son perfectos. Yo estoy segura de que Él nos oyó. Vinimos aquí para que sepas que siempre, siempre tendrás nuestro amor y cariño. Y que si algún día cambias de idea, tu familia te estará esperando con los brazos abiertos. Betania, tú eres nuestra hermana y eso nunca va a cambiar. Será mejor que regrese. Betania. Y algo me dice, Ana, que tú formas parte de los planes de Dios para mí. ¿Qué significa esto? Dile al miserable de tu nieto que si vuelve a encontrarse con mi hija, será la última cosa que hará en su vida. ¿Me entendiste? Tendrá el mismo fin que su padre. ¿Pero qué fue lo que se está sobrepasando con mi hija, Ana? ¿No se conformó con haber desafiado al rey y ahora quiere enfrentarme también? ¿Por qué estás tan angustiado por eso ahora? Porque yo no me siento digno ni preparado para realizar lo que Dios espera de mí. Pero lo has hecho tan bien. Eres buen marido, buen padre, has cuidado todo. Usted no está entendiendo. ¿Pero qué sucedió? Dios habló hoy conmigo. Él quiere que yo vuelva a Egipto y libere a los hijos de Israel de la esclavitud, Señor. ¿Y a ti? Ya te dije que no te metas con esa gente. ¿Eh? Te mereces unos latigazos. Por tu culpa, nuestra hija se perdió. No sabía. No tuve intención. ¡Pero lo hiciste! Te fuiste a meter a esa maldita villa para adorar a ese dios invisible de los esclavos. ¡No hagas eso, papá! ¡No lo hagas! No admito que trates hacia mi madre. Si quieres golpear a alguien, golpéame a mí. Hazlo. Ana confesó que tú lo sabías todo, Judith. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Ese es el futuro que tú quieres para nuestra hija? ¿Para nuestros nietos? ¿Sabes cómo sería su vida? Ven, mamá, siéntate aquí. Siéntate. Siéntate. ¿Te encuentras bien? No debiste haber enfrentado a tu padre por mi causa. Él iba a golpearte, mamá. No podía permitirlo. Y tú, hermano, te quedaste ahí parado sin hacer nada, solo para no contradecir a nuestro padre. La culpa es tuya. ¿Meterte con un esclavo, Ana? ¿Dónde tienes la cabeza? Debes estar loca. Tu padre tiene razón. No, no puedes estar hablando en serio. Lo estoy. Por desgracia. ¿Acaso no lo entiendes? Si te involucras más con ese muchacho, estás poniendo su propia vida en riesgo. ¿No lo sabes? Hija, si tienes algún sentimiento por Oseías, lo mejor que puedes hacer es olvidarlo. Sácalo de tu cabeza. Solo le traerá sufrimiento. Nadie te está diciendo que la olvides, Oseías. Solo te pedimos que tengas paciencia. Si lo que ustedes sienten uno por el otro realmente es especial,
terminarán superando todos los obstáculos. Hijo, si esa es la voluntad de Dios, ni a Puki, ni a Aarón, ni nadie va a impedir que ustedes dos estén juntos. Pero ahora necesitan esperar. Dios ya te salvó de la muerte 2 veces. ¿No crees que es momento de darle un descanso? Creo que el Señor está muy ocupado para andar librándote de líos todo el tiempo, ¿está bien? Está bien. Ustedes tienen razón. No voy a actuar por ahora. No quiero poner en riesgo la vida de nadie más. Ya basta con los 10 hombres que murieron. Pero no quiere decir que me olvide de Ana. Claro que no. Con lo necio que eres, no tengo la menor duda. Solo está siendo prudente, por el bien de todos, incluso el de ella. Padre, ¿por qué tardaste tanto? ¿Y qué cara de felicidad es esa? Dios, Yocabed. Dios nos envió una señal. No me parece buena idea, Zipporah. ¿Cómo cruzaremos el desierto con los niños? Es un viaje peligroso. ¿Cómo puede haberte pasado por la cabeza irte solo? Solo estoy pensando en el bien de mi familia. Yo hice un voto el día de nuestra boda. A donde vayas tú, yo iré. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu misión? ¿Y después de liberarlos? ¿Vas a partir a la tierra prometida sin tu esposa y tus hijos? Mi amor, tú estás partiendo a liberar a tu pueblo. Y tu familia tiene que participar en ese momento. No sé lo que tendremos que enfrentar, pero sé que no será fácil. Lo enfrentaremos juntos. Yo te amo. Yo también. ¿Dios? ¿Habló con Aarón? Entonces él oyó nuestro clamor. Yo sabía que nuestras oraciones habían llegado hasta él. Lo ves, Oseías. Dios está actuando más rápido de lo que esperábamos. ¿Y qué le dijo Dios a mi padre, abuelo? Él le ordenó a Aarón que parta al desierto, que vaya en dirección a Madián. ¿Pero por qué ir hasta allá? Para encontrarse con Moisés. ¡Moisés! Entonces, mi hijo está vivo. Sí, yo cabé. Sí. ¡Aleluya! Está sí. Bien. Sí. Mi amor, Aarón va a ayudar a Moisés a liberar a nuestro pueblo. Moisés no solo está vivo, Yocabed, sino que es nuestro libertador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Baruch Adonai! ¡Baruch! ¡Finalmente! Yo siempre supe que Dios tenía planes para nuestro hijo. Que no lo salvó tantas veces para nada. Sí. Finalmente, madre. Finalmente Moisés va a volver con nosotros. ¡Vengan! Sí. ¡Vengan! ¡Adonai! Cada vez estoy más preocupado por el comportamiento de Ramsés. Pues es para preocuparse. Maestro. ¿Es el poder el que sube a la cabeza o la cabeza la que baja al poder? Sí, Mut. A veces hasta sin querer realmente dices lo acertado. ¿Quién dijo que no quise? Yo no puedo hablar francamente con los dioses, con la estatua de Ramsés aquí oyendo todo. Sin bromas, sí, Mut, que el asunto es serio. No estoy bromeando. Necesito libertad para hablar con los dioses, maestro. Así es como los convenzo para darme una señal, ayuda, orientación. Con usted ellos también tienen intimidad, ¿no? Intimidad no es exactamente la palabra indicada. Ah, lo es. Yo no he olvidado que ellos entraron a su sueño y acusaron a Moisés de ser el asesino del oficial. Simut. No hubo ningún sueño. Yo mentí. ¿Mintió? Pero, ¿por qué mintió? Debilidad. Yunet oyó a Moisés contándole a Ramsés que había matado a un oficial. Fue ella quien me convenció de contárselo al rey inventando un sueño. No puedo creerlo, maestro. ¿Usted hizo eso? Sí, Simut. Ni yo mismo puedo creerlo. Yunet quería alejar a Moisés de palacio para que Nefertari se convirtiera en reina. Ella me chantajeó y no tuve valor. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué?
No, lo dije sin pensar. Yo estaba pensando en el futuro. ¿En el futuro? Yo cada día le tengo más miedo a Simut. Al futuro. A la forma tan cruel en que Ramsés ha estado actuando. A la situación de los esclavos cada vez más insostenible. Esto no va a acabar bien. Y cuando acabe bien, acabará mal. Nefertari también cambió mucho en estos últimos años. Si Moisés no hubiera sido condenado, si él no hubiera partido, las cosas hoy serían muy diferentes. Sí, diferentes y mejores. Buenas noches. Me voy a dormir, Simut. Haz lo mismo. Buenas noches, maestro. Una estatua del rey aquí adentro. Eso no va a funcionar. ¿Nos permites, por favor? Ya es hora de dormir, Pepi. ¡Ay, mamá! Ya jugaste mucho hoy. ¿Papá ya llegó? Aún no. Entonces lo espero. Yo no sé a qué hora volverá. Anda, haz lo que mamá te está pidiendo. ¿Sabes dónde está? Él está con otros soldados en una práctica. ¿Es eso? ¿Por la noche? Hijo, por favor. Basta de preguntas y vete a acostar. Está bien. Karoma. Diga, señora. Avísale a todas las siervas, las damas, los oficiales y los nobles hebreos, a todos los que viven aquí en palacio, que el rey quiere verlos reunidos mañana temprano en la sala del trono. Descuide. Disculpe la intromisión, pero ¿para qué los convoca? Ramsés quiere estar seguro de que todos los hebreos que viven aquí le son leales a él. Pero sé discreta. Si preguntan cuál es el motivo, tú no lo sabes. Lo haré ahora mismo. ¿Dije algo que te ofendió? De ninguna manera, señora. Entonces, ¿por qué estás así? ¿Y Kenny salió de nuevo, es eso? Ay, amiga. Es inútil vivir sufriendo. Yo también tengo que compartir a mi marido con otras mujeres. Cada día Ramsés quiere nuevas esposas. Pero al menos usted es la favorita. Sigue siendo la favorita. La reina. ¿Y yo? Ay, Karoma. Si no quieres hablar, no hables, pero extraño sí que estás. El problema parece serio. ¿Estás angustiado? ¿Por qué no te desahogas? Solo estoy un poco preocupado por mi hija. ¿Por qué? Por su futuro. ¿Ustedes creen que sea posible encontrarle un lugar a Ana en palacio? Puede ser que sí. Karoma me dijo que están haciendo selección para una dama. ¿Ah, en serio? Uh-huh. ¿Y ustedes creen que Ana pueda participar? Puedo intentarlo, pero ¿yo qué gano con eso? Mi gratitud. Es poco. También la deuda que tienes conmigo estaría saldada. Y mira que es mucho, ¿eh? Mejor. Me gustaría saber qué haces, cuñado, para que tengamos esta mesa tan vasta. Mientras que los demás están muriendo de hambre. ¿Sientes pena por ellos? No comas. Coré es astuto. ¿Cómo astuto? Modestamente. Yo siempre consigo lo que quiero. La astucia tiene varios nombres. Imagino lo que ustedes hacen para conseguir privilegios con los oficiales. Privilegios de los que ustedes dos gozan. La astucia es un arma poderosa, Zafira. Hay quien nace astuto y hay quien nace bobo. Y el mundo es de los astutos. ¿Y Oseías? Las cosas se le van a poner feas ahora. Parece una broma. El imbécil se fue a interesar justo en la hija de Apuk. Y Aarón tampoco debe estar feliz con eso. Va a ser difícil dormir esta noche. Lo imagino. Para mí también. Yo no sé lo que haría si Dios hablara conmigo.
te confieso que ni siquiera he podido pensar en el problema de Oseías con la hija de Apuki. Es como si todo ahora fuera menor ante lo sucedido. Desde luego que sí. Es como si ahora supiera que él está ocupándose de todas las cosas. Incluso de este asunto. Es como si Dios nos estuviera protegiendo. Y no fuera a dejar que nada malo nos pase. Eso, mi amor, se llama fe. Y estoy muy feliz por finalmente oírte hablando así. ¿Vamos a entrar? ¿Te molesta si me quedo otro rato? Claro que no. Señor, ¿me puedes oír? ¿Por qué le hiciste esto a tu pueblo? Responde. Prometo no quejarme esta vez. Solo quisiera entender si todo lo que mi padre cree que realmente es verdad, si todas las historias que oí desde pequeño no son solo meras ilusiones. Si tú realmente tienes el poder para cambiar todo lo que está sucediendo, ¿por qué no haces algo? Vamos. Pruébalo. Quiero tener mis propias historias que contar. ¿Así es como respondes a las plegarias de tu pueblo? ¿Con más sufrimiento? Yo no hablo por mí, porque yo ya no creo más. Sin embargo, este pueblo confía en ti. Están llenos de esperanza. Y todo lo que veo es miseria, hambre, humillación. Ahora Puki vino a amenazar de muerte a mi hijo. No le bastó con haberse llevado a Nom. Dame solo una señal. Si es que tanta miseria va a acabar un día. Aarón, tú me pediste una señal. Pues ve y reúnete con tu hermano Moisés en el desierto. Él necesitará tu ayuda. El socorro para tu pueblo llegó. Aarón, tu hermano Moisés vendrá a Egipto a liberar al pueblo de la esclavitud. Búscalo en el desierto, camino a Madián. No tengas miedo. Yo te guiaré y les diré a los dos qué hacer. Aquí estoy, Dios mío. Postrado frente a ti. Te agradezco por haber oído mi voz. Y mi pesar. Sé que no soy digno. Pero si aún así me elegiste, haz de mí tu herramienta. Guía mis pasos hasta Moisés, a través del desierto, rumbo a la tan ansiada libertad de nuestro pueblo. Humildemente te serviré, Señor, porque reconozco que nada puedo solo. Pero tú realizas milagros. Y junto a ti
lo imposible. No existe. Me lo dio mi madre cuando volví de la primera batalla. Nunca lo usé. Estaba esperando un día especial. Ese día llegó, pero eres tú quien lo usará. Vuelve con nosotros. Gracias. Bello anillo. Sí, y valioso. Si debes venderlo o cambiarlo, no dudes en hacerlo. ¿Quieres comprarlo? También servirá para no dejar que te olvides de tu hermano. ¿Puedes ver esto? Es una semilla de datilera, en caso de que pudiera verse a sí misma. Tal vez se consideraría pequeña e inútil, pero aún así ella no cuestiona la voluntad de Dios y cumple lo que le fue reservado. ¿Sabías que si nosotros plantamos un retoño de esta palmera, muy pronto estará dando frutos, pero si usamos la semilla, puede tardar muchos años antes de dar fruto, ¿sabías? No. Aún así, a ella no le importa. Ella simplemente se deja brotar en la tierra. Ella brota y se convierte en eso que debe ser. Y como la semilla de datilera, Moisés, nosotros debemos continuar creyendo, continuar hasta que nos convirtamos en aquello que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Pasan cosas en la vida que tienen un significado mucho mayor que el que nosotros podemos ver ahora y entender ahora. Estoy delirando. Dios acaba de hablar conmigo. Entiendes que no es mi deseo alejarme de mi familia, ¿no es cierto? No quería partir sin tener la seguridad de que estaría bien. No te preocupes. Iremos contigo. Tenemos muchos nobles y siervos hebreos viviendo aquí en el palacio. Quiero saber qué tan leales son al faraón. Quiero que los reúnas a todos. Yo cada día le tengo más miedo, Simut. A la forma tan cruel en que Ramsés ha estado actuando. A la situación de los esclavos cada vez más insostenible. Esto no va a acabar bien. Finalmente Moisés va a volver con nosotros. Sé que no soy digno, pero si aún así me elegiste, haz de mí tu herramienta.
Guía mis pasos hasta Moisés, a través del desierto, rumbo a la tan ansiada libertad de nuestro pueblo. Humildemente te serviré, Señor, porque reconozco que nada puedo solo. Porque tú realizas milagros, y junto a ti, lo imposible no existe. Dice que quieres hablar con nosotros. Siéntense, hijos. ¿Qué opinan de ir a conocer a sus abuelos? ¿Iremos a Egipto? Por supuesto que sí, mi amor. ¿Cuánto tiempo estaremos fuera? Aún no lo sé. ¿Pero el abuelo Yetro y las tías vienen? ¿Y las ovejas Gullira? No, Eliezer, no irán. Iremos solo los cuatro. Yo, su madre... y ustedes dos. Tiene que ver con lo que pasó en la montaña, ¿verdad? Estás muy extraño desde que volviste con Gulli. ¿Qué pasó allá arriba, papá? ¿Recuerdan las historias que cuenta la gente acerca de que Dios vive en aquella montaña? Pues bien, yo me encontré con él. ¿Qué vas a hacer, papá? Voy a hacer lo que Dios determinó. Ir al desierto a encontrarme con Moisés. ¿Cuándo, papá? Si es posible, hoy. Hoy mismo. Ahora. Aarón. Mamá. Aarón, hijo. Ay, hijo. Hijo, tu padre ya nos contó todo. Hermano. Ya. Yo siempre hice todo como debía. Y Dios te eligió justo a ti. Nadie lo entiende, ¿no, hermana? Dios siempre elige a los capacitados. Él los capacita. ¿Dónde está tu amigo, Seías? Prefirió quedarse en casa. No quiso interferir en la reunión familiar. ¿Es verdad lo que dijo Apuki sobre su hija y tú? Sí, es verdad, papá. Para tu suerte, Dios me ha dado paz. Antes de descubrir la locura que hiciste, hijo. Después tengo que hablar contigo sobre eso. Ahora, tenemos un asunto más importante que decidir. Como les estaba diciendo, lo que quiero es partir hoy mismo al desierto. A encontrarme con Moisés. Aarón, ¿crees que escaparás de los oficiales en la salida de la ciudad sin que te atrapen? Es mejor ir al ponerse el sol, papá. Hay menos oficiales vigilando. Es verdad. Los egipcios le tienen pavor a la noche. Sí, ustedes tienen razón. Yo hice lo mismo cuando tuve que huir. Entonces, de acuerdo, voy a trabajar a la cantera normalmente como si nada hubiera sucedido. Aún tenemos que planear una estrategia para que huyas de la ciudad. Incluso de noche es peligroso. Si te ven huyendo, te van a matar sin dudarlo. ¿De qué te ríes, mamá? Yo no sé por qué están tan preocupados. Dios ya se ocupó de todo, estoy segura. Si él llamó a Aarón, es porque va a llevarlo con Moisés a salvo. ¿Ya decidiste qué hacer con el esclavo? Aún no, pero quiero que me hagas un favor. Ve a buscar a su padre a la cantera. Quiero hablar con Aarón. No te preocupes, lo llevaré ante ti. Y a ti no te lo tengo que repetir. Tienes prohibido salir de casa. ¿Todavía? ¿Y mi trabajo? ¿Y qué le voy a decir a la señora Thaís? Ana tiene un compromiso. No puede simplemente dejar de ir a trabajar. Puede y lo hará. Avísale que empiece a buscar a otra persona. ¿Pero me voy a quedar aquí en casa prisionera? Encontraré la forma de enviarte a palacio. ¿A palacio? ¿Pero cómo? Están eligiendo una nueva dama para la esposa real. Y yo le pedí un favor al general, un gran amigo mío. Allá conocerás a un buen noble y seguramente te casarás y serás muy feliz. Papá, no quiero ir. Tal vez eso sea lo mejor para ti, hija. Pero, mamá,
Qué bueno que pienses así. Bueno, está decidido. Así estarás más lejos de ese esclavo. Deberías matarlo de una vez, papá. ¡No! Está bien. Iré a trabajar a Palacio. No voy a buscarlo. Pero me tienes que prometer que no le harás nada a Oseías. Eso depende de ti. Promételo. Está bien. No voy a ponerle un dedo encima a Oseías. ¿Por qué sucede todo esto? Fue la mejor solución, hija. Ya lo verás. Con el tiempo, el dolor va a pasar. No va a pasar. Creo que nunca más volveré a ser feliz. Tengo una excelente recomendada para el puesto de dama, Karoma. Desafortunadamente ya seleccioné a las chicas para que la reina elija. Espera. La chica es hija de un oficial, es bonita, tiene experiencia. Trabaja en casa del señor Mequetre y la señora Thaís. Son amigos del rey. Los conozco. Pero como tú mismo dijiste, ella ya trabaja para ellos. Ahora, con tu permiso... Ese no es un problema. El problema es tu aliento a cerveza. Y que llevas a mi marido todas las noches a la perdición. ¿Perdiste el juicio, Karoma? Yo soy el general. Respétame. Disculpe, pero Ikeni tiene esposa e hijo, general. Pepi sufre por las salidas de su padre y su falta de atención. Incluso anoche mi marido salió y aún no sé de él. Basta ir a tus aposentos y lo verás durmiendo. El entrenamiento fue duro. Fue pesado. Entrenamos de madrugada, llegamos y él se fue a descansar. Sé muy bien lo que entrenaron. ¿Vas o no vas a aceptar mi recomendación y a presentarle a la chica, a la reina? Depende. ¿Depende de qué? Quiero que dejes de llevar a mi marido por el mal camino. Olvida esos entrenamientos nocturnos. No destruyas a mi familia, Bakenmut. Si esa chica es elegida... La elección la hace la reina. Salva tu matrimonio. No, no, Yerusa. No voy a abandonar a mi marido. Si por ahí estás loca, es muy peligroso. ¿No crees que sea mejor que Moisés vaya solo? Dios le confió una tarea muy difícil a Moisés. Y yo estoy segura de que él necesita a su familia a su lado. Ellos estarán bajo la protección de Dios y no hay nada que temer. Sí. A mí me encantaría conocer Egipto. Calma. ¿Quieren decir que Dios habló con Moisés? Sí. Como estamos hablando ahora, unas con otras. ¡Qué historia tan maravillosa! ¿Y después de que él enfrente a ese poderoso faraón y libere a su pueblo, ustedes volverán? No, yo... Iremos a la tierra prometida. Ay, voy a echarlos tanto de menos. Yo también, hermana. ¿Pero y ella? ¿De qué estás hablando? ¿Olvidan que Moisés tenía prometida antes de venir para acá? Eso es cosa del pasado, Yerusa. Ay, si yo fuera tú, tendría cuidado, Zípora. ¿Qué tal si él llega y la encuentra toda linda, llena de joyas, usando perfumes maravillosos, tomando baños cada noche con leche de burra? ¿Ya pensaste que hasta pudo convertirse en reina? Eso sí es un peligro mucho mayor que el desierto entero. ¡Ay, no digas tonterías, Yerusa! Moisés y Zípora se aman. ¿No te das cuenta que hay cosas más importantes? Ellos no irán a dar un paseo. Moisés está cumpliendo una misión de Dios, hermana. Tienen razón. Perdóname, Zípora, solo digo tonterías. Ninguna reina te llega a los talones, hermana. Dudo que ella sea tan bonita como tú. Todo está bien, Yerusa. Confieso que tengo mucho miedo. Pero solo de saber que ustedes están aquí, apoyándome. Eso hizo mucho la diferencia. Gracias. Pero en todo caso, no te olvides de mí, Zípora. ¿Qué tal si conoces un hombre bueno y guapo por allá, soltero? Mañana podrá elegir a la nueva dama. Ya seleccioné a las candidatas. Muy bien, Karoma. Insisto en saber qué tipo de mujer frecuentará el palacio. No se puede confiar en cualquiera. Sobre todo ahora con esta situación de los hebreos. Claro. ¿Está todo listo para recibir a mi amiga Thaís? Sí, ya le pedí a Gaiji que cumpla sus órdenes. Hace tiempo que no recibo a una amiga en palacio. Thaís es una persona tan tranquila. Yo necesito distraerme un poco. Nefertari, necesito hablar contigo. ¿No puedes esperar a que Karoma termine mi ritual de belleza? No, no puedo, es urgente. Está bien.
¿Qué pasa? ¿Qué cuento es ese de que mi hermano citó a los siervos y nobles hebreos en la sala del trono? Karoma, ¿tú no les explicaste? Les di el recado como lo ordenó. ¿Y qué no quedó claro? Todo esto me parece muy extraño. ¿Qué va a hacer mi hermano? Es muy sencillo. Leila, tú eres hebrea, ¿no? Sí, señora. Mírame. No te preocupes. Él solo quiere probar su lealtad. Y creo que no hay nada que temer, ¿cierto? Disculpe el retraso, señora. Ay, hasta que al fin llegas, Judith. Ayúdame, por favor. Tengo una cita con la reina. No puedo hacerla esperar. Mil perdones. No se volverá a repetir. ¿Por qué tardaste? ¿Y Ana? ¿Dónde está? Ana. Bien. Ana, ella no volverá. ¿Quién cuidará a los niños? Judith. Ana desapareció ayer. Yo entiendo, son cosas de la juventud. Pero tampoco ha venido hoy. Mira, no me gusta reclamar, pero... ¿Qué pasa? ¿Le sucedió algo a Ana? Así es. Lo siento mucho, señora. Yo le iba a contar. Ana ya no va a poder trabajar aquí. ¿Qué? Judith. Vamos a hablar. Siéntate. Cuéntame la historia completa. Puedes confiar en mí. Tal vez yo pueda ayudar. Ana, ella se enamoró de un esclavo. ¡Por Bastet! Fue solo un beso, pero ella cree que ella está enamorada. ¿Pero de un esclavo? ¿Cómo pudo suceder? No sé, pero sucedió. Apuki le prohibió salir de casa. Y se le metió a la cabeza mandarla a trabajar a palacio. Ah, pues creo que hace muy bien, Judith. Ana es bellísima. Pronto encontrará un marido bueno, noble, egipcio. Yo también creo que será bueno para ella. Mejor que andar arriesgándose viendo a ese joven a escondidas. Ah, ¿y acaso lo dudas? Es horrible para mí como madre ver el sufrimiento de mi hija. Ella es tan joven. ¿Qué sabe del amor? No por el joven, no. Yo conozco a su familia. Son personas de bien. Es aquel muchacho que fue azotado por no inclinarse ante el rey. ¡Peor todavía! Judith, discúlpame, pero no puedes engañarte. Es su obligación pensar en el bien de tu hija. Imagínate, ¿qué futuro tendría Ana con ese chico? Un esclavo rebelde. Pronto terminaría viuda. Creo que usted tiene razón. Los jóvenes son inconsecuentes. Hagamos una cosa. Pronto estaré en presencia de la reina y voy a recomendarle a Ana como dama de compañía. Deja que me encargue de esto, querida. Yo siento mucho cariño por ustedes. ¿Usted haría eso? Le estaré eternamente agradecida. No sé cómo agradecérselo. Ah, pues yo sí. Vamos por el maquillaje ahora. Vamos, Judith. Ayúdame rápido. ¿Se van a ir a Egipto? Nuestro padre era un príncipe allá. Luchó en muchas batallas. Pero vamos a ayudar a liberar al pueblo hebreo. ¿Y Dios los envió? Siempre oí decir que quien mira a Dios se muere. ¿Mi papá no murió? Él fue elegido. ¿Es verdad que hay pirámides en Egipto? Pirámides, templos. Cocodrilos. Sí, por lo menos los niños están animados. Sí, para ellos será una gran aventura. ¿Tú cómo te estás sintiendo, eh? Al reencontrar el mundo que dejaste hace años. No sé. Por un lado feliz, pero temeroso también. No va a ser un simple retorno. Voy con la misión de acabar con un orden establecido hace cientos de años. La esclavitud para los egipcios es algo normal. Y los hebreos son fundamentales para el desarrollo del reino. Pero... si la situación es esa, entonces no va a ser fácil. Dios dijo que no lo sería. Pero no estoy yendo solo. Claro que no, mi amor. Eres una mujer maravillosa. No sabes lo importante que es tu apoyo para mí. Claro que lo sé. ¿Tú crees que iba a dejar solo a mi marido en medio de tantas mujeres egipcias? ¿Estás celosa en un momento como este? ¿Crees que ya me olvidé de esa tal Nefertari que estaba enamorada de ti? No,
Ella estaba enamorada de un príncipe egipcio. Sí. No de mí. Quien se enamoró de mí fuiste tú. De este desarrapado que llegó aquí sin rumbo. ¿Yo? Para nada. Fuiste tú quien se enamoró de mí cuando me viste. Eso es verdad. ¿Ves? Nunca había visto a una mujer más testaruda y engreída. ¿Engreída? No, yo no soy engreída. Engreída, brava, linda. Mi esposa. Madre de mis hijos. Te amo. ¿Y hasta ahora crees que Aarón también está angustiado como yo lo estoy? ¿Haciéndose las mismas preguntas? Pero si él es esclavo, ¿cómo hará para venir a encontrarte? Supongo que con la ayuda de Dios. Pero papá, ¿cómo vamos a explicar tu desaparición? No tiene nada que explicar. Digan que no saben y que están preocupados. ¿Y cuánto tiempo vas a estar afuera? También quisiera saberlo, hijo. No les va a gustar nada saber que desapareciste. ¿Y si quieren desquitarse con nosotros? ¿Con mamá, la abuela? No te preocupes. Dios va a proteger a nuestra familia. Tú dudabas tanto de Dios. Y ahora confías en el demás. Nadab, Dios habló con papá. ¿Qué más hace falta para confiar? Mi padre quiere hablar contigo y vine a buscarte. ¿Y a Puki de qué quiere hablar conmigo? Eso no importa. Vamos. No será algo bueno. Igual que papá, confiemos en Dios. ¿Será que el faraón descubrió que Chivali y tú estuvieron en la villa el día del clamor, hijo? Yo creo que no. ¿Tú crees? Me aseguraste que nadie había notado tu presencia, Bezalel. Y no lo hicieron, papá. Cálmense. Esta reunión no tiene nada que ver con la presencia de mi nieto en la villa. El reino convocaría a todos los nobles y siervos hebreos de palacio para hablar de un caso aislado. ¿Y qué es lo que quiere? Lo que sea. Hagan todo lo que Ramsés mande. ¡Por favor! No desafíes al soberano. Eso depende de lo que el rey ordene. Bezalel, te lo imploro. No vayas a hacer ninguna locura. Él no está loco, Leila. ¿Verdad? Por favor, Débora, ayúdame con estos trapos limpios. Ay, no pensé que la cantidad de heridos pudiera aumentar aún más. Sí, ahora nuestro pueblo está mal alimentado. Muchos esclavos están yendo a trabajar en ayunas. Al final no aguantan. Si continúan así, pronto no podrán hacer nada. Separa estos trapos sucios para lavarlos. Claro, tía. ¿Podemos volver, Miriam? Miriam. Miriam. ¿Qué? Ah, claro, vamos. ¿Qué pasa, Miriam? ¿No estabas aquí? Claro que estaba. Hasta separé las hierbas. Miren. Todo está bien. En serio. ¿De qué te ríes? Estamos aquí hablando de la situación cada vez peor de nuestro pueblo. Yo solo tengo confianza en la respuesta de Dios. ¿Sucedió algo que no nos has contado? No. Vamos. Está ocultando algo. Yo también lo creo. Bueno, creo que Guji está mejor. Le di instrucciones a Jacke para que cuide de ella. Mira, tita. Sí. Pronto tendrá su cría. Espero que todo salga bien. ¿Crees que ellos saben lo que sucede? ¿No fue Guji quien te llevó al monte? Yo pasé tantos años aprendiendo cómo usar una espada, a erigir grandes construcciones, a leer, a escribir, muchas cosas. Pero parece que fue aquí, Sipora, donde aprendí la cosa más importante, a vivir en paz y feliz como un pastor de ovejas. Y ahora todo va a cambiar. Es porque Dios te estaba preparando para convertirte en un pastor de un rebaño aún mayor. ¿Él mandó llamar a Aarón a la cantera? ¿Pero qué es lo que Apuki quiere con él? Eso aún no lo sé, tío. Pero él ya debe estar por llegar. ¡Corre!
Solo espero que Aarón se controle. Provocaciones no le faltarán. Eso es cierto. Y papá no es de los que se callan. Mi hija y Oseías realmente se encontraron en el río. Gracias por la información. No, era mi obligación decirlo. Quiero que esto quede entre nosotros. Uh-huh. Absoluta discreción. Uh-huh. Estoy arreglando que Ana se case con un noble. Si esta historia se sabe, mis planes se irían a la basura. Por mí nadie va a saber nada. Pero dime una cosa, ¿mandaste llamar a mi primo? ¿Qué piensas hacer? Eso depende de él. ¿Y entonces? Va a haber alboroto. Déjanos solos. Tu hijo realmente no tiene solución. No niega su raza. Él no vale nada. Tu hija no parece pensar así. El miserable va a pagar por esto. Y tú también. ¿Sabes qué creo? Que eres tú quien va a acabar pagando todo lo que has hecho. ¡El desgraciado osó ofender a mi hija! ¡Tendrá lo que merece! Hablaré contigo después. ¿Qué pasa? ¡Ve a trabajar! Ya voy. Solo quiero decirle que no se preocupe. Mi nieto no volverá a acercarse a su hija. Pues hace muy bien. ¡Me están mirando! ¡Vuelvan al trabajo! Tu familia solo me da problemas y disgustos. La semilla de sus antepasados debe ser mala. Podrida. Podrida está. Silencio, Aarón. Dicen todo lo que te ha sucedido, hijo. Y que aún te puede suceder. Buen consejo. Vamos a calmarnos todos. Aún queda mucho trabajo por delante. Tienes razón. A partir de mañana, Oseías irá a la cantera. Tal vez allá entienda cuál es su lugar. Disculpa, papá. Casi he hecho todo a perder. Lo sé. Y te entiendo. Hay veces en que la rabia vence a la prudencia. Sí. Y acabó pagándolo, Oseías. Pero Dios le va a mostrar a Apuki cuál es nuestro lugar y cuál es el suyo. Estoy separando unas frutas secas que Itamar consiguió con un amigo. Y yo ya llené este, pero será mejor que lleve más agua. Es mejor, es mejor. ¿Cuánto tenemos de pan? Con la ración de trigo reducida muy poco. Apenas alcanza para el inicio del viaje. Shalom, Eleji. Shalom. Shalom, Yocabed. Traje más provisiones. Pero, Yocabed, son muchas cosas. Esto debe ser más de la mitad de la ración de tu familia. ¿Qué van a comer? Mi alimento es la fe, Eliseba. Además, quien va a necesitar fuerzas para atravesar el desierto es mi hijo. Podemos pasar algún tiempo con menos. Todo sacrificio es pequeño comparado con la libertad de nuestro pueblo. Es verdad. Bueno, siendo así, acepto. Gracias. Bueno, voy a buscar más agua y ya vuelvo. Puedes ir. Si Fineas despierta, yo me encargo de él. Gracias. Shalom. Ay. ¿Qué pasa, Eliseba? ¿Aarón aún no ha partido y ya echas de menos a tu marido? Estoy tan acostumbrada a dormir a su lado. No sé cómo voy a soportar tanto tiempo lejos de Aarón. Yo ya pasé por eso. Amram pasó tanto tiempo lejos. En tu lugar yo no hubiera tenido tu fuerza. Claro que sí. Y ese no será el caso. Aarón no va a pasar tanto tiempo fuera. Eliseba, piensa que es por un bien mayor. Que pronto estaremos lejos de Egipto, lejos de la esclavitud.
Nuestros hijos y nuestros nietos tendrán un futuro mejor. Y tú, ya verás que el regreso de Aarón va a lograr unirlos aún más a los dos. Eso es. Bueno, entonces, ¿a trabajar? Yo separé unas mantas para que Aarón se las lleve. Muy bien. Hace mucho frío por la noche en el desierto. Sí. Sí. Tengo que partir. Y lo haré. Pero me iré preocupado. Aarón, piensa que hasta hace poco no veías una salida para nosotros. Y sin embargo ahora... Lo sé, papá. Dios no se olvidó de nosotros. Pero eso no impide que Apuki continúe atormentando nuestras vidas. La gente está trabajando con hambre. Cada vez muere más gente. No pienses en este momento, hijo. Mira al mañana. El día de la redención está cerca. Trata de cumplir la misión encomendada por Dios, sin rendirte ante bravatas inútiles. No es momento para caer en las provocaciones de Apuki. El desgraciado me hizo perder la paciencia. Acabé diciendo lo que no debía y expuse a mi hija. Sí, ¿y qué? No va a suceder nada. Sí, claro. Los dioses me están ayudando. Ana irá a palacio, lejos de esta escoria. Kore sigue allá, tratando de amansar a Apuki. Este tipo solo está tranquilo cuando duerme. E incluso entonces debe soñar que está azotando a alguien. Yo no entendí. Ni yo. Al final, ¿qué pasó con la hija de Apuki? Él habló de una ofensa. ¿Pero qué ofensa? ¿No fue Oseías? Oiga, no sigamos perdiendo el tiempo. Tratando de entender la locura de Apuki. Amram, está extraño. Cambió de tema de repente. Sí, aquí hay algo. Sin tanta charla, por favor. Los ladrillos esperan. No vamos a empeorar las cosas. Vamos, trabajen. ¿Podemos hablar un momento? Claro, Menahem. Hablé con Adira y en vista de los acontecimientos, decidimos quedarnos aquí en Madian. ¿Pero tus negocios en casa? Lo arreglaré. Traeré al rebaño para acá. Como sabes, el único motivo de habernos ido lejos fueron los problemas que tenía con mi padre. Te confieso que me hace feliz la decisión que tomaron, Menahem. A mí me preocupaba dejar a Jethro solo aquí con sus hijas. En cuanto a eso, puedes viajar tranquilo. Siempre estaré cerca. Gracias, amigo. No hay nada que agradecer. Somos una familia, ¿no es cierto? Sí. Además de eso, quiero asegurarme de que Aníbal no cometerá ninguna otra tontería. ¿Van a irse a vivir a la casa de tu padre? Sí, él ya está en una edad avanzada. Y su enfermedad lo ha debilitado. Será lo mejor para todos. Me alegra que hayas hecho las paces con los tuyos. Tú también vas en camino a encontrarte a tu familia. Pues sí. Solo que las cosas serán mucho más complicadas. El faraón y tú fueron criados como hermanos, ¿no es así? Sí. Yo crecí al lado de Ramsés. Éramos grandes amigos. Gracias a él logré huir de Egipto y escapar de la muerte. ¿Él enfrentó a su propio padre? Más de una vez Ramsés saltó en mi defensa ante Seti. Yo no sé si el hecho de que hayan sido tan cercanos hará que las cosas sean peores o mejores. Yo tampoco lo sé. ¿En qué tipo de gobernante crees que se convirtió? Ramsés siempre fue criado para heredar el trono. Siempre tuvo sus deseos y caprichos concedidos. A Ramsés siempre le gustó el poder. Y ahora que él finalmente lo tiene en sus manos. ¿Están todos aquí, Paser? Sí, mi soberano. Todos los hebreos de palacio. Siervos, damas, oficiales, artesanos. Solo los niños no vinieron. Muy bien. Atención. El rey va a hablar. Pongan mucha atención a lo que voy a decir. Ustedes son hebreos privilegiados.
que tienen el honor de vivir en este palacio y disfrutar de sustento y protección. Muchos por tener habilidades especiales. Todos se ganaron su libertad. Algunos se volvieron nobles. Y hay quienes están aquí desde el reinado de mi padre. Son libres para adorar a su dios, mientras que acepten también a los dioses egipcios. Ante los últimos y desagradables acontecimientos, quiero dejar muy clara una cosa que todos aquí ya deben saber, pero que nunca está de más repetir. No será tolerada ni una sola falta de respeto, ni una provocación, ni una afrenta. Manifestaciones así serán severamente castigadas y, dependiendo de su gravedad, condenadas con la muerte. Y ahora, como prueba de mi gratitud, respeto y veneración, inclínense ante mí, reconociendo así la divinidad de su soberano. ¿Qué nos preparaste? Pequeñas tiras de cordero asadas con miel y especias que combinan perfectamente con nuestro pan real. Para beber preparé una infusión de menta e higo. Debe ser una delicia. Gracias, Gaiji. Todo está perfecto. Mi placer es servir a mi reina. Con su permiso. Saldré de aquí más pesada que un hipopótamo. Imagina lo que sufro teniendo un cocinero tan talentoso como Gaiji. Pero está para los dioses. Gaiji se supera. Que Ator me traiga una dama tan perfecta como él. Ya lo hice. Le voy a recomendar a Ana, hija de Judith. Trabaja en casa. Una joven atenta, educada, excelente con los niños, muy limpia y muy buena joven. Le va a gustar. ¿Y Leila, cómo está? ¿No la vi en el harem? Ella y todos los hebreos del palacio fueron llamados a la sala del trono. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El rey quiere probar su fidelidad y por eso fueron llamados. ¡Judith! Con permiso. Dígame, señora. Estamos hablando sobre Ana. Thaís me ha hablado maravilla sobre tu hija. Dice que es una joven muy especial. Muchas gracias. No soy confiable para hablar. Trae a tu hija mañana a palacio. Después de todo lo que he oído sobre ella, tal vez sea la dama que estoy buscando. Lo haré. Muchas gracias. Ya sé que no debo acercarme a Ana, Caleb. Pero es tan difícil. Nunca imaginé que fuera a enamorarme de tal manera con solo un beso. Un beso que casi te cuesta la vida, no olvides eso. No lo olvido. Así como tampoco ignoro que su padre asesinó al mío. De hecho, Apuki también fue responsable de la muerte de mi madre. Por lo que me cuentan, ella falleció de tristeza después de que él murió. Por lo visto, la familia tiene grandes historias de amor. Debe ser por eso que quedaste prendado de Ana. Es verdad. Mira a mis abuelos y a mis padres adoptivos. Han superado tantas cosas, tanto sufrimiento, y continúan amándose. Una historia así es la que yo quiero. ¿Quién no la quiere? Oye, oye, espera, espera. ¿Por qué huyes de mí? No estoy huyendo de nadie. Solo tengo prisa. Creo que esto es tuyo. Mi pulsera. Te ayudo, tienes las manos ocupadas. Thank you.
No he dejado de pensar en ti desde que nos encontramos. ¿Y si te atreves a desobedecerme, Ana? Si vuelves a ver a ese muerto de hambre, te juro que lo mato. No. ¿Eso es lo que quieres? ¿Verlo muerto? ¡No, no! ¡Pues no me estás dejando otra opción! Dime, ¿cómo les fue con Ramsés? El rey dejó claro que no va a tolerar ni una afrenta de parte de los hebreos que trabajan aquí. ¿Pero de dónde sacó esa idea? Nadie jamás lo afrontó. Para que probáramos nuestra lealtad, ordenó que nos inclináramos en reconocimiento a su figura divina. Imagino que te inclinaste, si no ya no estarías vivo. Sí, todos lo hicimos, pero para Bezalel no fue nada fácil. Llegó a dudar. ¡Por Osiris! Eso pudo haber sido fatal. Lo sé, y es algo que me preocupa mucho. Ese tipo de cosas, que el rey dudara de nosotros, nunca antes habría sucedido. Son tiempos difíciles, Ur. Ramsés está logrando superar a mi padre. Últimamente hay cierta crueldad en su mirada, como si sintiera placer al demostrar su fuerza y humillar a tu pueblo. Tengo miedo de que la presión aumente y mi nieto decida marcharse. ¿Tú crees que él sería capaz? ¿Qué querías? ¿Morir? ¿En qué estabas pensando, Bezalel? Estaba pensando en mi Dios, en mi fe. ¿Qué cuento es ese? ¿Tú creciste en este palacio como un egipcio? Pues sí, pero yo nací con sangre hebrea igual que tú. La diferencia es que yo no he olvidado a mi pueblo. ¿De dónde vine? Por lo visto, olvidaste la miseria que sería tu vida en la villa. Si no te hubieras inclinado, estarías en una tumba. Y entonces, me gustaría ver qué Dios te hubiera salvado de la furia del soberano. Por lo menos no estaría sintiendo tanta vergüenza. ¿Vergüenza, Bezalel? ¿Por mantener la cabeza en el cuello? No seas tonto, hijo. No eches a perder todos mis esfuerzos para darles a ti y a tu madre una vida cómoda y digna. Solo porque son esclavos. ¿Los hebreos de la villa no son dignos? Tú sabes que no fue eso lo que quise decir. ¿O quieres que piense que preferirías vivir en la miseria, como esclavo, trabajando en una obra y siendo azotado? Tal vez lo preferiría. Tal vez así no estaría traicionando a mi conciencia. Tu conciencia puede conducirte a la muerte. No es ella la que pone comida en nuestra mesa, sino nuestro trabajo, sirviendo al rey. Nuestro trabajo y nuestra cobardía al aceptar todas las injusticias que él impone. Sinceramente, no sé qué es peor, ser esclavo o ser débil. Bezalel, vuelve aquí. ¡No he terminado! ¡Bezalel! ¿Lo ves? Este es el resultado de sus visitas a tu hermana. ¿Qué es lo que cree este muchacho que está haciendo? Hay que hacer algo, Leila, y tú me tienes que ayudar. No sé cómo hacer eso, Uri. ¿De qué hablas? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que estoy de acuerdo con Bezalel. Yo también me siento humillada por haberme inclinado ante el faraón. Me da tanto gusto que hayan decidido volver a Madian. A mí también. No es que no estuviéramos bien en Razor, pero será mucho mejor estar cerca de papá y de las niñas. Y yo extrañaba mucho a mi tierra. Nuestro hogar. Siempre lo fue. Cuando pienso que me iré lejos de ustedes, yo... lejos de esta casa... voy a echarlos tanto de menos, Adira. Extrañaré nuestras ovejas, pasar un día en el campo, pastorear. No pienses así. Tu deber como esposa es permanecer al lado de tu marido y de tus hijos. Lo sé, pero yo tengo miedo de lo que vamos a enfrentar. Lo que vamos a encontrar, yo nunca salí de aquí. Ahora voy camino a Egipto, un lugar completamente diferente al que conozco, al que... ¿Y la familia de Moisés? ¿Crees que le vaya a agradar? ¡Claro que sí! Tú eres la esposa de Moisés, la madre de sus hijos, una persona maravillosa. Estoy segura de que se alegrarán al ver que construyó una familia tan linda. Mañana partiremos. Muy temprano y... no sé cuándo vamos a volver. Adira, yo...
te voy a echar mucho de menos. Mucho, hermana. Yo también. Yo también. Todo va a salir bien. Sí. Todo va a salir bien, ¿eh? Dios está cuidando de ustedes. Tú vas a cuidar a papá y a nuestras hermanas, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a parar con esto porque tengo muchas cosas que arreglar. Yo no quiero que los niños me vean así. Sí. Mejor lleven más mantas porque en el desierto hace mucho frío en la noche. Toma. Disfruto mucho que Thaís me venga a visitar. Su compañía me hace tan bien. Ay, señora, ustedes siempre se divierten. Sí. Ay, Karoma, hazme un favor. Presta mucha atención a la chica que me recomendó. Sí, señora. Ana parece la persona que estoy buscando. Disculpe, mi reina, pero no entiendo por qué quiere contratar a otra dama. La he servido tantos años. Parece que no está satisfecha con mi trabajo. No seas boba, Karoma. Yo siempre tuve varias siervas y damas a mi servicio. Esta será solo una más. Y tú continuarás siendo mi dama principal. La mejor que podría tener. Mi amiga, fiel escudera, compañera, confidente. Y será bueno tener a alguien que te ayude. Sé lo sobrecargada que estás. Y si compartes tus responsabilidades con alguien, podrás tener más tiempo para tu familia. Yo sé que Pepi lo necesita, ¿verdad? Sí, mucho. ¿Ves que no hay de qué preocuparse? Gracias por preocuparse por mí, señora. Mañana recibiré a Ana con toda la atención que se merece. El general Bakenmut conoce al padre de la chica. Es oficial de obras. Ya me había pedido que intercediera ante usted por la chica. Perfecto, ya son dos referencias. Estoy animada por conocerla. Será mucho más fácil que cuando vine para acá y no conocía la región. Yo ya hice la travesía y sé dónde encontrar agua. Tu experiencia en las batallas y en otros territorios va a ayudar también. Sí, desde luego, Menahem. No se preocupe, señor. Su hija y sus nietos estarán seguros. Ah, no tengo ninguna duda. Bueno, niños, vamos a dormir. Hora de dormir, vamos. Vamos, niños. Mamá, aún es temprano. Mañana tendremos un largo viaje, Eliezer, a dormir. Nosotros no viajaremos. ¿Podemos quedarnos un poco más, papá? Vamos a dormir, que fue un día pesado. Buenas noches, papá. Vamos, yo también me voy a acostar. Vamos. Buenas noches, yo voy niños. Contigo, mi amor. Buenas noches. Yo también me voy a acostar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Oigan, yo amo a mis sobrinos, pero me dejan exhaustos. Buenas noches. Duerman bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Luego nos vemos. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. ¿Tú no vienes? En un rato, amor. Buenas noches, papá. Buenas noches, querida. Entonces, ¿una última copa de vino? Por favor. Muchas gracias. ¿Sabes, Moisés? Confieso que voy a extrañar mucho tu compañía cuando compartíamos estos momentos de silencio. Yo también extrañaré la suya, señor. Y tal vez tarde mucho para que vuelva a tener instantes de paz como este. Recuerdo cuando llegaste aquí angustiado, confundido, y encima encontrarte a esta cantidad enorme de mujeres. Eso debió asustarte. Confieso que sí. Y todas queriendo conseguir marido. Pero fue Sípora la que te conquistó. ¿Sabes? Creo que Betania nunca me perdonó por no haberte obligado a casarte con ella. Usted hizo lo que tenía que hacer y actuó como tenía que hacerlo. Tal vez un día ella se arrepienta y vuelva. Dios sabe cómo he pedido eso. ¿Y entonces ya estás preparado para tu misión? A usted sí se lo puedo confesar. Estoy aterrado. Ah, Dios te preparó para esto, muchacho. Y Él va a guiarte así como el pastor guía al rebaño. Recuérdalo, las ovejas no cuestionan las razones de su maestro. Solamente confían y lo siguen. Señor, tiene toda la razón.
¿No subiste al monte Sinaí para salvar a Gulli? Pues así también, Moisés, el Señor estará donde tú estés para protegerte. Y yo también creo que debemos acostarnos. Debes descansar. Señor, yo quisiera agradecerle todo lo que hizo por mí durante todos estos años. Quiero decirle que Dios realmente me bendijo por poner tantos padres en mi vida. Yo soy el bendecido por la gracia de recibir en mi casa a un hijo como tú, Moisés. Dios te ha dado una misión extraordinaria: liberar a todo un pueblo y conducirlo a la tierra prometida. Yo estoy muy orgulloso, muy orgulloso.